Y las fuerzas militares no bajan la guardia en el corregimiento del Plateado de Argelia Cauca. Hoy durante los operativos encontraron una fábrica clandestina de explosivos donde se planeaba el ataque a la fuerza pública. Hacemos un recorrido por el Pacífico colombiano. En Argelia, Cauca, las tropas militares descubrieron un taller de artefactos explosivos artesanales que pertenecía a alias Giovanni, uno de los principales cabecillas de las disidencias de las FARC. Durante el operativo se evidenció cómo este sujeto vigilaba de manera permanente a los habitantes. Desde este punto, alias Giovanni con sus estructuras controlaba todo lo que entraba y salía del pueblo. Podemos ver cómo controlaban las avenidas de aproximación. Igualmente, hemos desmantelado y encontrado alrededor de 20 cámaras, las cuales estaban distribuidas en todo el casco urbano, lo que le permitían saber quién entraba y quién llegaba a este punto. Finalizamos con el reporte de un policía herido luego de un hostigamiento a la estación de policía de Caloto, Cauca, y el ataque contra una patrulla del INPEC en plena vía panamericana. El vehículo se dirigía desde Popayán hacia el centro penitenciario en Cali cuando fueron emboscados en inmediaciones al corregimiento Pescador. De manera preliminar, se ha informado que en el lugar fallecieron el inspector Oscar Darío Bravo y el dragoneante Michel Carlos Ama Pechené. Además, tres guardias resultaron heridos y fueron trasladados a Cali para recibir atención médica. En cuanto a los reclusos que eran transportados, de los cuatro, uno perdió la vida y tres resultaron heridos. El obispo de la diócesis de Ismina, Tadó, en nombre de la iglesia, alertó sobre la crítica situación que se viene viviendo en el sur del departamento del Chocó, en cerca de 5 municipios, por confinamiento, minas antipersona, pero también el tema del desplazamiento, como ocurrió la semana anterior, cuando cerca de 80 familias llegaron al casco urbano del municipio de Ismina. Ha dicho de que urge los diálogos con estos dos grupos que están enfrentados, tanto el ELN como las autodefensas, pero también efectividad por parte del Estado. Así como, por supuesto, se viene haciendo en el departamento del Cauca, es urgente esta mirada, esta atención, esta presencia en el departamento del Chocó, en su ciudad capital Quibdó y en esta zona del Medio San Juan.